Señores, vamos a conectarnos ahí de nuevo. Estamos aquí, siguen llegando. Siguen llegando activistas, presos políticos y en general pueblo de Miami están acá. Siguen llegando. Hay una lluvia aquí. Por aquí estamos de nuevo. Por aquí estamos de nuevo. Saludos, amigos, nuevamente, pueblo de Cuba. Pues comienza a salir en la calle, en el área oriental de la isla, en Caimanera, Guantánamo, Santiago, y hay informaciones no corroboradas aún que probablemente en Arenado también han salido en las calles cubanos a manifestarse en contra de la dictadura. Por supuesto, la dictadura inmediatamente corta la internet, pero lo que tenemos que estar listos enseguida que veamos cualquier tipo de manifestación y comenzar a compartir para que se entere el resto de la población cubana y después establecer la manera de avisarle por teléfono a las personas para que no solamente sea en las redes sociales. Coge tu teléfono, avísale a otra persona de manera casual, no tienes ni siquiera que hacerlo conspirativamente, simplemente. ¿Sabes? Está pasando esto aquí en mi pueblo, está pasando esto en tal pueblo, para que se entere el resto de la población. ¿Y por qué es esto? Porque mis hermanos y hermanos, Cuba no va a cambiar hasta que tú y yo querramos que cambie. Eso de esperar que un país extranjero, una ley extranjera, un marciano nos va a liberar es absolutamente la mejor manera de permanecer esclavos y como carneros. Nuestras presas y presos políticos nunca esperaron que nadie los liberara. Lucharon. Si nosotros luchamos, si el pueblo de Cuba simplemente sale a la calle de manera general, hasta ese momento llega esa tiranía. Imagínate que mañana o de aquí a dos días te levantes y no tengas que ir a las colas y no tengas que ir a mendigar un pedacito de pollo. Y no tengas que ir a forraquear una barra de pan, un rollito de pan, o estar pidiéndole a tus familiares en el exilio que te envíen 4 centavos para poder subsistir, que no tienes que vigilar a la seguridad del Estado, que no viene un señor ron de eso que se cree dueño de tu vida con una porra para darte un porrazo. Imagínate cómo pueden cambiar las cosas, cómo viven los países en progreso y en libertad. Ponte de pie, haz la decisión de reclamar tu derecho, no el mío, no el de los otros gente, ni siquiera me hagas caso en lo personal. Medita tú mismo, Ariel, que otros pueblos con dictaduras iguales, oye, me escuchan, cuando esos pueblos han salido a la calle, y ayuda a compartir ese mensaje. Escuchan. Cuba puede ser libre si tú y yo nos decidimos. Lo queremos allá en el fondo del alma. Lo que decía Martín, con soñar allá en el fondo del alma no se me escucha. Es necesario levantar nuestras voces, juntar nuestros brazos y echar a andar hacia la libertad. Así que comparte todo lo que esté sucediendo para que se entere todo el pueblo de Cuba. Esta realidad no es más fuerte que la voluntad del pueblo de Cuba de ser libre. Que no están solos. Así que tú, hermano, compatriota nuestro, si estás allí en Caimanera, en La Habana, en Marianao, sea donde sea, sepa que aquí no estás solo, que los tus compatriotas de la isla te están respaldando. Las banderas cubanas, patria y vida. Aquí estamos. ¿Qué usted hace aquí, señor? ¿Qué usted hace aquí? Aquí estamos junto con los cubanos del exilio que están comenzando a enterarse de que en Cuba la población está saliendo a la calle para darle nuestra solidaridad, para decirle al cubano de la isla, el día que tú y nosotros querramos somos libres al día siguiente. Si salimos a la calle todo y reclamamos nuestros derechos, esa dictadura no puede con nosotros. Ya basta de humillaciones, ya basta de vejaciones, de pasar hambre. Ya basta de tener que pararnos en cola para buscar un mendrugo de pan. Es hora de libertad y es hora de progreso para Cuba. Por eso estamos aquí. ¿Y usted no se cansa? El 11 de julio vino aquí, estuvo aquí. ¿Por qué no se cansa usted?
Porque usted vive en libertad. Porque la libertad es para el espíritu, como el alimento es para el cuerpo. Es el alimento del espíritu. Y el espíritu del cubano está sediento de libertad. Así que cada vez que podamos beber de esa ilusión y de esa esperanza y de esa posibilidad, lo vamos a hacer hasta que lo logremos. Gracias. Hobby, ¿qué dice usted? ¿Qué hace usted aquí? Padre, bien, yo, aquí. Apoyando. ¿Están viendo en Cuba? ¿Están viendo en Cuba? Yes. Sí, estamos aquí apoyando a nuestro pueblo de a pie, de todos los sufrimientos y todas las consecuencias de este comunismo nefasto. Basta ya de sufrimiento a nuestro pueblo, basta ya de represión. Cuba necesita libertad, libertad para nuestros presos políticos. Pero está lloviendo, ¿usted no le teme la lluvia? No, aquí estamos apoyando, siempre vamos a estar apoyando. Vinimos el 11, vamos a venir cada vez que el pueblo esté en las calles, siempre vamos a estar aquí apoyando. Que nuestros hermanos sepan que no están solos, que la libertad de Cuba es ahora. Libertad para nuestros presos políticos y libertad para Cuba. Es lo que necesitamos para que haya una Cuba próspera, donde sus hijos puedan tener un futuro, donde nuestros ancianos puedan tener una vida próspera. Esto es lo que necesitamos, que tengan la libertad de expresión que nosotros tenemos, igual que la necesitamos para que la libertad salgan a las calles, que no salgan, que no están solos y que tienen que seguir luchando por su libertad. La libertad está en sus manos, patria, libertad y vida. Que no se cansa, nuevo aquí. Es que la, nos quitan los carros por aquí y por allá. Uno se... ¿Está lloviendo? Estamos en vivo. ¿Y si tú eres abuela? ¿Qué tú haces ahí? ¿Soy cubana? Oye, señores, discúlpenme, yo no sé qué mejor hablo, yo no sé, pero estoy donde estoy, mi corazón está con el pueblo de Cuba y donde estén en la calle, cuando estén en la calle yo voy a estar apoyando. Me enrede o no me enrede, voy a estar aquí. El enredo mío no está en los pensamientos, sino en la lengua. El enredo mío. Está. Para mi pueblo de Bayamo, que salga a las calles, los valientes bayameses, para la calle, que salgan todos, este hermano, que no se dejen golpear por nadie, que siga luchando, que siga para adelante. La fortuna, usted no se cansa, ¿qué hace usted aquí hoy? Aquí estoy, aquí, firme, aquí, con el pueblo de Cuba que está en la calle hoy, ayudando a estar aquí. ¿No te interesa la lluvia? Sí, la lluvia. No me interesa la lluvia. ¿Y esa imagen, qué cosa es eso? Dios, mira, cantera de preso. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Presos políticos, ¿no? José Daniel. No, espera, cantera de preso político. Representándolo ahí. Continúe, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted hoy aquí? Hoy, hoy aquí, un pueblo aquí que está en la calle y nosotros estamos aquí también, aquí apoyando al pueblo de eso. Usted no se cansa por lo que veo. No, ni me voy a cansar nunca hasta que Cuba sea libre y democrática. Ahí está. Oye, señores. No. Libertad. Oye, señores, aquí estamos, señores. Estamos aquí hoy. Esta es patria y vida, libertad para todos, para todo el pueblo de Cuba. Vamos a estar aquí. Eso. Ya están llegando más hermanos. Nosotros también. Seguro. Eso. Nunca. Hasta ser libre de Puerto Rico. Por acá tenemos. Y la Cuba libre. Ahí está. Y arriba. El pueblo está en la calle. Y esa situación es lo que hay que hacer. Es algo. Mucha candela a la isla. Para que entonces se fomente nacionalmente todo comercio y se acabó aquello. Y que no se dejen golpear por nadie. En menos de 48 horas se van a carajo. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, ¡nosotros también! ¡Seguimos! ¡Seguimos también!
Si nos estás viendo, estás en Guantánamo, en Moniaco, estás en Caimanera, estás en Marianao, estás en La Lice, en Placete, en Santa Clara, estás en Cienfuegos, hermano. Oye, un saludo para todos los hermanos que están presentes. Esto se ha puesto. Toma tus medidas. Aquí se calentó. Aquí estamos unos cuantos hermanos que siempre nos vemos por acá. Que no logre por lo que saliste, hermano. Acá tenemos. Porque si vieron ahorita las palabras de José Ramón Saúl Sánchez. Por acá tenemos. Te pueden arrestar si eres 10, si eres 20, si eres 100. No hay poder, pero cuando seamos miles. Millones, no podrán arrestar. ¿Para qué sube? Patriota, ¿qué os quedas aquí? Esto es para otra cosa, esto es para que entres aquí a la calle. Ahí está. Aquí parado aquí en la calle 8, aquí, pues, exigiendo libertad, pues, el pueblo de Cuba lo que necesita es libertad, mi hermano. ¿Con quién estamos hablando para que te mundo sepa? ¿Cómo está? Gustavo Rodríguez, un boxeador cubano, pero estamos aquí. Están llegando la gente, pero. Parece todo, parece que van a tirarse más gente para acá y se va a formar de nuevo lo del 11 del pasado. Y esperemos que una vez por todas la dictadura coja su camino, recoja el poquito dinero ese que tiene escondido todavía y se vayan echando ya, que lo que nosotros necesitamos es ir para Cuba también y construir Cuba. La Cuba que nosotros queremos. La estamos verdadera. Orgullosos que un campeón, que un atleta como tú, contestatario, anticomunista, esté con nosotros aquí. Fue la representación de la vergüenza contra el deporte castrista que está sumiso a la dictadura. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Estamos por acá. Sabemos que le han cortado la internet. Vamos. Hermano, hermana, hermana, hermano, que no está solo. Porque aquí tienes hermanos en el exilio que te respaldan. El que llega a su tiempo es muy importante. Se fue. Presentaciones diferentes de atletas y opositores políticos, activistas en general. Una gran representación de aquí de los cubanos en Miami, del exilio. Saludo mi hermana, sí, venite, un abrazo, bendiciones para ti, mi niña. Maylía, oye, libertad, se te quiere. Jamiel Hernández, oye, mi hermano, ¿cómo anda Tampa? Jaimito, pronto nos vemos, hermano. Se te quiere. Norca. Baila, me está solicitando. Ey, oye, libertad. Diego de la Vega. Se te quiere. Diego. Oye. Bueno, señores, libertad. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros también. Hermano guantanamero, santiaguero, hollinero, habanero, picareño, cienfueguero, espirituano, no importa donde sea, si estás en la calle, quiero que sepas que tienes el respaldo, la solidaridad de tus compatriotas exiliados. No te vamos a abandonar. La libertad se conquista ahí, donde estás, en la calle. Tenemos a Palabra de Antunes, señor expreso político que estuvo por más de 17 años, para los que no sepan, más de 17 años en la cárcel de la mazmorra cubana. Aquí la gente, ¿eh? Estamos puestos ya. Por acá tenemos a nuestro campeón Trujillo. Esta se circuló ahí en la canela sin dado y anda para allá. Eso. Esta es la vuelta. Ahí. Esta gente anda con tremenda hambre en Cuba, tirado para la calle. Nosotros con el estómago lleno, sentados
siendo honesto, es para acá, para acá, para pensar. Así es. Seguro. Y que nos cante todo el agua arriba y lo que sea, no importa. Vengan para acá. Así es, hermano, ya estaban escuchando. Dale, dale, vengan para acá. Lo que estaba diciendo por acá, el hermano Trujillo, por acá, Antunes. También. Bueno, señores, que tenga noticias de Cuba. Vemos aquí unas cuantas personas. Que tenga noticias de Cuba. Que tenga hambre, que la van a buscar. Que la van a buscar. Los hoteles son de los cubanos igual. No de la dictadura. Hambre, vaya, país chico, que lo hagan. Ellos quieren pasarte los hoteles. Que los hoteles. Que tenga hambre, que van a buscar su comida. Ahí, y ya. Claro. Este es un momento, crucial, importante para la causa de la libertad. Este es un momento que la dictadura no tiene soluciones de aportar. No tiene soluciones. La Unión Europea planteó que iba a revisar los acuerdos de cooperación con la dictadura. El régimen no paga su deuda. Mientras tú, compatriota, hermano nuestro, pasas hambre, necesidades, mientras tus hijos no tienen una merienda que da a la escuela, mientras tú tienes gasolina para echarlo a tu carro. Eso, caimanerense. Venga. ¿Qué sientes tú? ¿Qué tú sientes al saber que tu pueblo está en la calle? Yo lo apoyo. Eso es lo que podemos hacer. Vamos a tumbar. Eso. ¿Usted de caimanera? Como toca. Ah, sí, que te lo diga en privado para que pueda llamarlo. Ya. Oye, estamos aquí ayudando y estamos aquí. Ya. Así es, así es. Así es, hermano. Gracias por su palabra. Oye, un saludo, hermano. Ariel. ¿Sí? para acá, coño, que no me dejen entrar más nunca a Cuba. Ya. No me interesa. Sí, así estamos todos, a nosotros no me voy a sentir por los hijos míos. Ya. No me interesa. Ese país tiene que liberarse. Seguro, hermano. Así, amén, amén. Así. Ya, esto ya no es. Bueno, bueno, escucharon acá los hermanos de Caimanera que están por acá, son de Jacksonville, están unas cuantas horas de aquí y ya. Están por acá. Bueno, señores, patria, vida y libertad, seguimos ahorita en contacto.
ustedes saben, estamos conectados.